En la Escuela Luis Uribe Díaz, esto es en la comuna de Castro, se realizó el lanzamiento provincial de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano y que este año está orientado tanto a niñas de cuarto, quinto, sexto y séptimo año básico. La iniciativa del Ministerio de Salud tiene por objetivo prevenir el cáncer cervicouterino, que al año en Chile cobra la vida de 600 mujeres, siendo la segunda causa de muerte en mujeres en edad reproductiva. Sí, mi segunda dosis. La primera la hice en cuarto básico. ¿Y te explicaron en qué consistía? ¿No sabías más o menos de qué se trataba? Más o menos lo que sé es de que es muy buena la vacuna, porque antes valía mucha plata y ahora es gratis y puedo asegurar la vida de muchas mujeres jóvenes. Yo creo que es estar muy, muy contenta. Castro fue la segunda ciudad de todo Chile que empezó a vacunar. Eso demuestra el compromiso que tiene con las niñas de la comuna. Esta vacuna es obligatoria. Así que aquellos padres que tengan algún tema en especial para venir a contarnos acá, tienen que venir al colegio y firmar la no vacunación. Esto es sumamente importante porque cuando uno habla de obligatoriedad en el programa de inmunizaciones del país, quiere decir que estamos protegiendo a su niña, pero también al resto de la comunidad. Por eso necesitamos cumplir con un 95% del total de las niñas. Esta vacunación, cada duda que tengan en la reunión de padres y apoderados, por favor planteenla. El jefe del Departamento de Salud de Castro se compromete a que el equipo de profesionales van a estar para poder dar la respuesta a todas las interrogantes que tengan. Si nosotros logramos que nuestras niñas se vacunen, las estamos protegiendo del cáncer cervicuterino y por lo tanto tenemos toda la fe puesta que eso ya no nos lleve a mujeres jóvenes, que mujeres de 25 años no mueran. Fue la Seremi de Salud Eugenia Schnacki quien explicó en Chiloé que la medida está incorporada al programa de vacunación escolar y que esperan al año 2016 tener protegidas a todas las niñas que egresen de octavo básico. Estamos felices, son aproximadamente 5.100 las niñas que hay que vacunar acá en la provincia. Esperamos lograr un resultado importante, que a lo menos el 90% se vacune. El año pasado solo logramos un 79%, así que el llamado a todos los directores de escuelas y de colegios, a los centros de padres y apoderados que necesiten información, que se acerquen al departamento de salud correspondiente. En Chiloé se espera que 5.354 niñas que cursan los niveles de cuarto, quinto, sexto y séptimo básico reciban la vacuna por pertenecer a la población objetiva.